Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién busca? Usted es Esther. Creo que a veces hay personas que sueñan despiertas y su actitud es como el sueño que están teniendo. La mandé a llamar porque estamos un poco preocupados por la ausencia de Oliver, por su enfermedad. La verdad es que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero él sigue empeorando. Si no me va a decir qué es lo que quiere, le pediría por favor que se retire. A cada acción le sigue una consecuencia. Estaba pensando todo el día en lo que hablamos por teléfono. Y de ser como me contaste, estaríamos frente a un caso muy particular, la verdad. No sé si tendrá que ver, pero su pieza está muy fría. Cada día la siento más fría. A ver, ¿es toda la casa o solamente donde está Oliver? Solo su pieza. ¿Qué te metiste, Esther? Yo no sé qué hacer. ¿Podría ir a tu casa a ver a Oliver? Sí. Sí, claro que sí. No pierdan la fe. Recen. Existe un dicho popular que subraya: somos esclavos de nuestras propias palabras y dueños de nuestros silencios. Sin duda, este concepto de sabiduría popular adquiere profundidad y relevancia cuando nuestros actos más significativos se atesoran en lo más profundo de nuestra intimidad. En otras palabras, aprendemos que tenemos un justo momento para hablar y mucho tiempo para escuchar. El siguiente relato paranormal nos lleva a palpar el miedo y el horror que vive una madre que, sin darse cuenta, dijo una frase que se interpretó en forma errada y que lamentablemente la llevó a vivir un episodio escalofriante. Ese simple error comprometió el devenir no solo de su vida, sino también de toda su familia. No se trata de creer o no creer, sino simplemente entender que una situación de similares características le podría ocurrir a usted el día menos pensado. Hola, Esther, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, ya estás cursando tu semana 28 de embarazo. Ya vamos a ver cómo están los exámenes. Mira, la verdad es que no se ven buenos los exámenes. ¿Cómo? Ya, debido a tu enfermedad, el feto no está creciendo. Esto ha ido en evolución y en desmedro del bebé. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que no está creciendo normalmente. Puede producir también malformaciones, hasta causar la muerte. Lo siento. ¿Y no hay algo que yo pueda hacer? ¿Cómo tomar un remedio? No sé. Por ahora no. Vamos a hacer una junta médica y te voy a estar avisando, pero es difícil. No hay muchas posibilidades. Perdón.
Toma, mi amor. Eso te va a hacer bien. Mi vida. Desde luego que tu enfermedad hace que tenga un embarazo riesgoso. Pero eso es solo una posibilidad, nada más. Santiago se va a querer morir cuando sepa. ¿Y es necesario que lo sepa? Bueno, prefiero que se entere por mí a que se entere por otra persona. Pero mi vida, yo soy la otra persona. Ay, mamá. Te juro que daría mi vida a quien fuera porque mi hijo nazca sano. Mi amor, mira. Eso solo habla bien de ti como mamá, nada más. Y yo creo que te está adelantando a un problema. Ay, mamá. Tengo 38 años. Tengo esta puta enfermedad. Tú sabes todo lo que me costó quedar embarazada. Esta es mi primera y mi última oportunidad. No va a haber otra. Ay, mi amor. Por Dios, mi vida. Ay, mi amor. Tarde. Son casi las 8. Va a llegar Santiago. Yo creo que deberías lavarte la carita porque has llorado mucho y se nota. Yo creo que él no debería saber nada. Sí. Además, yo me tengo que ir, lo siento. ¿Quieres que te vaya a dejar el metro? Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Mi vida, no te preocupes. Yo me tomo un taxi aquí en la esquina, sí. Llámame cuando llegues, por favor. Te lo prometo. Buenas noches. Buenas noches. ¿A quién busca? ¿Usted es Esther? ¿Sí? Mi nombre es Otis Darcel. Me dedico a acompañar y a buscar soluciones concretas para mujeres que pueden presentar problemas en el parto. Entiendo que esa es su situación. Bueno, señor Dizer. Darcel. Otis Darcel. Disculpe, señor Darcel. ¿Usted trabaja con mi ginecóloga? No exactamente. Yo trabajo para el hospital. Ellos me envían los datos de las personas que requieren de nuestro servicio. ¿Y cuál es el servicio? Aminorar el riesgo, por no decir eliminarlo. ¿Pero conoce mi caso? Sí, sé de su caso. De hecho, apenas me enteré, sentí la imperiosa necesidad de venir en su auxilio. Si a usted le interesa, por cierto. Hoy día tuve un mal día. Me dijeron que mi hijo puede nacer muerto. Y eso sería terrible. Sé que usted haría lo que fuera porque su hijo naciera sin problema, ¿verdad? Sí. ¿Cómo supo que dije eso? Se lo dijo a la doctora y a la matrona. Y no tiene nada de extraño. ¿Qué madre no daría hasta su vida por la salud de su hijo? ¿O me equivoco? No. Yo la daría. ¿Usted es médico? No exactamente. Yo soy el enlace entre nuestra comunidad y quienes están dispuestos a hacer un compromiso a cambio de que su problema sea solucionado.
una comunidad científica. Somos una comunidad que cumple con lo que promete. Y no cobramos dinero. ¿No cobran? Es decir, cobramos, pero no dinero. Hacemos lo que la persona desea a cambio de un trato. ¿Un trato? Sí, claro. Si las cosas salen como usted quiere, después de un tiempo nos volvemos a encontrar y materializamos el compromiso de usted de pertenecer a nuestro grupo. No necesita firmar nada. Solo queremos su palabra. Oliver, además de ser un buen deportista, es un excelente compañero. Ah, y es un hijo maravilloso. Bueno, por eso también quería llamarla. El colegio fue invitado a participar en un torneo internacional y uno de los seleccionados es su hijo Oliver. ¡Uy! ¡No me había contado! No, es que él no sabe y tampoco no sabe de ninguno de los seleccionados. Lo que pasa es que antes queremos hablar con los apoderados porque hay que financiar el tema de los pasajes. La estadía y el alojamiento está financiado por los dueños de casa. ¡Qué bonito viajar! Sí, sin duda sería una experiencia que ojalá no se perdiera. Es por eso que es importante que los apoderados evalúen la posibilidad de financiar esto. En 2 semanas más vamos a hacer una reunión con los apoderados que sientan que son capaces de financiar el viaje. ¿Y a dónde van? Esa es la parte más entretenida y que Logan no la ha dicho todavía. Inglaterra. ¡Inglaterra! Oliver nació sin problemas y su desarrollo ha sido el de un niño sano y feliz. Esther nunca le contó a su marido de aquel extraño visitante llamado Darcel. Yo siempre dije que Oliver tenía condiciones para el fútbol. Pero que lo hayan seleccionado para una aventura así, es lo mejor que podría pasarle a esta edad. ¿Y tú crees que tengamos el dinero para endeudarnos? Si no lo tenemos, lo inventamos. Una experiencia así es para toda la vida, Esther. Yo puedo pedir un préstamo al banco o directamente comprar los pasajes con facilidades. Ah, bueno, el director dijo que el colegio hizo un trato con una agencia y que como son varios alumnos, regalan 2 pasajes, entonces todos los demás sale más barato. Bueno, entonces, por lo que estoy leyendo, no hay problema, hagámoslo con ellos. No me quiero perder la cara de Oliver cuando le contemos. Mañana, que estés bien. Chao. Chao. Chao, que estén bien, cuídense. Descansen. Chao. Oye, ¿y tú? ¿Hasta qué hora te vas a quedar? No, me falta todavía. ¿No quieres que te acompañe un ratito? No, no te preocupes, si tengo que terminar. ¿Segura? Esto. Sí, don Marcelo mañana tiene reunión a primera hora. Han pasado 15 años de aquel episodio y todos los malos augurios que rodearon el devenir de Oliver quedaron en el pasado. Como así también la intimidante visita de este hombre que en forma inesperada se atreve a visitar a Esther, que no solo no imagina la presencia de ese hombre, sino que no entiende cuál sería la razón de su regreso. ¿Cómo supo dónde encontrarme? Bueno, en función de los servicios que presto, es fundamental saber dónde están mis clientes. Como la luz de su casa está apagada, está aquí trabajando en la oficina. Todos los viernes, los últimos viernes de cada mes, sale a celebrar con sus compañeras al pub de la plaza. Y los fines de semana lo disfruta junto a Santiago y Oliver. ¿Cómo sabe el nombre de mi marido y de mi hijo? Cuando su madre estaba viva, los almuerzos dominicales eran en casa de ella. Isabel. Disculpe, creo haber entendido que me trata de clienta. Es solo un eufemismo, olvídese. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué vino a verme? Usted tiene mala memoria, Esther. Le voy a recordar que su hijo Oliver no existiría si mi jefe no hubiese intervenido. Y si mi jefe intervino, es porque usted hizo un trato de palabra.
Lo único que recuerdo de su presencia en mi casa es su ambigüedad, señor Diesel. Darcel. Otis Darcel. Mire, no me ofendo, pero le voy a recordar las palabras que usted dijo exactamente hace 15 años con 66 días. ¿Qué dije? Haría lo que fuera porque mi hijo naciera sin problemas. Daría hasta mi vida. Bueno, es una manera de decir. No tiene ninguna importancia. Cualquier madre en mi caso diría eso. Pero lo dijo usted, Esther. Y sobre esa base es que tenemos un trato. No, yo no he hecho ningún trato con usted. No firmé ningún papel. Y lo que sí recuerdo es que cuando estuvo en mi casa y quiso ayudarme, dijo que no había dinero de por medio. Veo que usted no escapa a la condición de la mayoría de los mortales. Hacen acuerdos y no ponen atención a lo esencial, a lo fundamental. Solo a lo que les conviene. A ver, mire, yo tengo cosas que hacer y se está haciendo tarde. Si no me va a decir qué es lo que quiere, le pediría, por favor, que se retire. Yo no le pido nada. Yo solo vine por lo que usted ofreció. Pero bueno, veo que sus prioridades han cambiado. Ahora está preocupada del viaje de su hijo a Inglaterra. En fin. A cada acción le sigue una consecuencia. Buenas noches. Toma, hijo. No has comido nada. Gracias, mami. ¿Todo bien? Sí. Nuevamente, Esther mantuvo en secreto la aparición de ese hombre, quien ahora se ha acercado para cobrar una deuda que esta madre se niega a aceptar. Ciertamente, su hijo, contra todos los pronósticos, nació sano, pero en modo alguno lo atribuye a ese hombre. La situación que vive Oliver es de total ignorancia al respecto. Su vida con las prerrogativas de ser hijo único lo han mantenido siempre con exceso de cuidado y de mucho cariño. Ahora, él está a punto de conocer la noticia de su viaje a Inglaterra. Bien, muy bien, chillo. Muy buen entrenamiento, ¿eh? Estimados alumnos, tengo el agrado de decirles que han sido elegidos para formar parte de la selección del colegio. La gran noticia, se nos vienen 3 encuentros con otros colegios que los apoderados han aceptado financiar. ¿Qué colegio es? Son colegios de la misma línea educativa de nosotros. ¿Y los papás tienen que pagar? Lo que tienen que pagar los papás son los pasajes a Inglaterra. ¿Qué? ¿Vamos por allá? Exactamente. En un mes más, señores, se van a Londres. Se lo tenían guardadito. Ni se imaginan la reacción del equipo cuando el director nos dijo. Imagínate cómo nos pusimos nosotros. Yo creo que hay que comprarte zapatos nuevos. Estuve viendo los que tiene y ya están para la basura. Además, con las mamás, estamos preparando una fiesta de despedida en el colegio. Es la primera vez que una representación sale fuera de Chile. Y nada menos que a Inglaterra. ¿Tú sabías que son los inventores del fútbol, cierto? Sí son. Oigan, ¿saben? De verdad, le agradezco mucho. Esto es el mejor regalo que me pueden haber dado. Es mérito tuyo, Oliver. Solo viajan los seleccionados. Y aparte, yo sé que la plata no sobra en la casa, pero es por eso que no sabría cómo agradecerle. Dando lo mejor de ti. Yo me conformaría con un bolsito tuyo. Sí, claro. Oye, todo esto, ¿qué te parece cuando llegues, vamos a algún club profesional a probarte alguna serie menor? Miren, me gusta el fútbol, pero igual a lo mejor quiero estudiar una carrera, así que hay que ver, pues, hay que ver qué pasa. Pues, pero primero el fútbol. ¿Vale? Bueno, vale. Desde la llegada de este hombre,
Esther se siente acosada, muy nerviosa y con miedo. No duerme bien durante la noche y teme que de un momento a otro se le aparezca. No sabe qué hacer para alejarlo en forma definitiva, ya que insiste que aquella deuda por la supuesta sanidad de su hijo le pertenece. Hola, amiga, ¿cómo estás? Y que llegó la hora de pagar. Súper, acá con harta peguita. Ay, yo también. Uf. Mucha correspondencia. Oye. Estoy esperando cerrar nuestra deuda. El plazo se acaba. Este es el mensaje intimidatorio que le hace llegar. Esther está realmente atormentada con este verdadero acoso. No sabe qué hacer. La inunda una permanente sensación de pánico. Lo que comenzó como una simple propuesta se ha convertido para esta mujer en una deuda impaga que la compromete a ella principalmente. Ya es tarde. Todas sus compañeras se han ido a sus respectivos hogares y ella se encuentra sola en la oficina. Teme encontrarse con él afuera. Esther no quiso abrirle, dando cuenta que en la oficina a esa hora no se encuentra nadie. No obstante, conociendo un poco lo obsesivo que es, le cabe en la cabeza que él se atreva a esperarla. Ante esa ecuación ha tomado la decisión de trabajar y esperar un tiempo largo para abandonar la oficina. Se le pasó por la mente llamar a su esposo y contarle la situación para que la fuera a buscar, pero bien sabe que una circunstancia tan extraña se debe explicar en forma personal. Pasó más de una hora desde que tocó el timbre. Tiempo suficiente, pensó esta madre, para que se haya marchado. Decidió irse. Sabe que es muy tarde y que probablemente sea la única persona que queda en el edificio a esa hora. Se ha demorado en llegar. Está muy nerviosa y decide cambiar de idea y bajar a pie por las escaleras. Se siente más segura. De todas maneras, Esther está literalmente horrorizada con la experiencia. Veo que está haciendo lo posible por eludirme. Se lo voy a hacer fácil. No se va a poder deshacer de mí. ¿Por qué me persigue? ¿Es necesario que se lo repita? Usted hizo un trato y no está cumpliendo. Oiga, yo no he hecho ningún trato con usted. Y tampoco le debo nada. Así que déjeme tranquila si no quiere que lo denuncie a la policía.
¿Eso significa que usted renuncia a lo que ofreció a cambio de la salud de su hijo? ¿Es eso? Usted no ha hecho nada por la salud de mi hijo. Oliver se sanó gracias a los médicos. Bueno, si usted lo ve así, lo dejamos así. Pero le advierto, yo no respondo por lo que haga mi jefe. Mire, no sé para quién trabaja usted, pero no estoy dispuesta a aceptar sus amenazas. Mire, Esther, en su oportunidad yo quise hacer lo mismo. Rebelarme. Pero créame, a mi jefe no le gusta que lo contradigan. Me consta que no amenaza. Usted está loco. ¿Loco? Ya está advertida. Ah, si cambia de opinión ya sabe dónde llamarme. No voy a contestar, pero nos vamos a ver en este mismo lugar. Señor Esther, ¿recién se retira? ¿Y por qué bajó por la escalera? No me diga que se echó a perder el ascensor. No, no. Lo que pasa es que estoy todo el día sentada, entonces me hace bien estirar las piernas. Pero son muchos pisos y la luminaria no está buena. Creo que en el séptimo hay que reponer una ampolleta. No, pero si no lo hago nunca tampoco. ¿Quedó alguien en la oficina? No. Mire, le quería pedir un favor. Después del horario de oficina no deje entrar a nadie. Es lo que hago siempre. Y si alguien insiste, yo la llamo. Pero nadie ha preguntado por usted. De haber llegado antes y se quedó esperándome. Perdón, no le entiendo. Mire, si viene este tipo de nuevo que salió antes, dígale que yo no estoy. Pero nadie ha bajado antes que usted. ¿Cómo? Un tipo vestido entero de negro. De haber salido por el estacionamiento. No, porque yo abro y cierro el estacionamiento. Nadie ha salido. ¿Estás seguro? Absolutamente. Ya, buenas noches. Buenas noches. Santiago, el padre de Oliver, había quedado de ir al colegio para verlo entrenar y aún se encuentra en casa haciendo el tiempo para llegar a la hora. Pero su hijo, por alguna razón ajena a su voluntad, ha llegado a casa más temprano y no alcanzó a avisarle a su padre. ¿Oliver? ¿Y tu hijo? ¿Qué haces tan temprano en la casa? ¿Suspendieron el entrenamiento? No. Me he sentido mal y el profesor me autorizó a salir antes. ¿Qué te pasa? No sé, desde esta mañana que me siento así cuando iba yendo para el colegio. ¿Mi mamá? Tu mamá todavía está en el trabajo. Yo creo que estás nervioso, hijo, a lo mejor por tantas cosas que se te juntaron. Te voy a preparar una agüita caliente, ¿ya? No, gracias, papá. Ya, yo creo que me voy a acostar, mamá, hasta que se me pase. ¿No será algo que comiste que te cayó mal? No sé, la primera vez que me siento así. ¿Carla? ¿Sí? Los clientes del coach quieren las impresiones para el lunes. Eso quiere decir que tenemos que entrar mañana. ¿Todas estas? Sí. Dale. Ya, gracias. Ay. ¿Aló? Te estoy llamando porque Oliver llegó a casa con permiso del profesor. No se siente bien. ¿Qué le pasa? Tampoco me supo decir. Solo me dijo que se sentía raro y eso le impidió entrenar esta mañana. ¿Pero qué hiciste? ¿Le diste algo? No quiso tomar nada. Solo se acostó y se quedó dormido. Debe ser cansancio acumulado. Voy a llamar al colegio mejor para que me digan a ver si pasó algo. ¿Ya? No lo dejes solo. Solo, si yo iba a ver su entrenamiento y en eso llego a casa. Ya,
Ya, nos vemos más rato. Lleva más de 5 horas durmiendo. Es demasiado tiempo. Sí. O sea, si hubiese pasado mala noche o se hubiese quedado estudiando hasta tarde, te creo. Pero en la mañana estaba bien. Yo no le vi nada raro. Bueno, pero dormir no creo que le haga mal. No, pero tanto rato y hasta ahora. Oye, ¿no encuentras que está un poco fría esta pieza? Parece, ¿no? Pensé que yo nomás lo sentía. Tranquilo. Mi amor, tranquilo. Olga. Para mí que pudo haberse intoxicado con algo. Aunque así fuera, es muy raro que se comporte de esa manera. ¿No será que tuvo una pesadilla y nunca despertó? ¿Qué quieres decir? Yo he escuchado que a veces hay personas que sueñan despiertas. Y su actitud es como el sueño que están teniendo. Ya sea lo que sea, me asusta. Nunca lo había visto así. ¿Pediste hora al médico? Sí, pero me dieron sobrecupo para mañana. ¿Y eso? El Oliver. Hijo, ¿qué hiciste? Sé que usted haría lo que fuera porque su hijo naciera sin problema, ¿verdad? Me dijeron que mi hijo puede nacer muerto. ¿Qué madre no daría hasta su vida por la salud de su hijo? ¿O me equivoco? Sí, yo la daría. Somos una comunidad que cumple con lo que promete. Y no cobramos dinero. ¿Cómo no cobran? Es decir, cobramos, pero no dinero. Hacemos lo que la persona desea a cambio de un trato. No necesita firmar nada. Solo queremos su palabra. El asunto, lejos de desaparecer, ha ido creciendo desde todo punto de vista. Ahora las palabras emanadas de la boca de este hombre repercuten en sus sueños y resultan aún más amenazantes. Necesita saber quién es realmente. Buenas tardes. Habla Esther González. Estuve en la mañana en el hospital averiguando sobre una persona que trabajaría con ustedes. Ah, sí, señora Esther, me acuerdo de usted. Mire, yo mismo revisé los datos de los antiguos vendedores de servicios externos, incluso los agentes funerarios, pero no encontré ningún registro de un señor llamado Otis Darcel. ¿Me está diciendo que no existe nadie que haya trabajado, que trabaje con ustedes con ese nombre? Así es. Esther pensaba que en la clínica tenían registrado el quehacer de este hombre que, según dijo, trabajaba con pacientes de aquel centro médico. Pero tras comprobar que nadie lo conoce, la situación ahora colinda con el gesto de un estafador o lisillanamente con la de otro tipo de emisario. Uno cuya procedencia tendría que ver con un mundo más tenebroso aún de lo que ella imagina. Estoy en el súper. Llego en 15 minutos, dice el mensaje. Esther supone que su hijo se encuentra durmiendo solo en casa. Los médicos no supieron darle un diagnóstico y, a la espera de los resultados de los exámenes, lo dejaron bajo calmantes para ayudar así a controlar sus crisis. ¿Qué
sabes cómo me duele verte así, mi amor. Dime qué te pasa, por favor. ¿Qué te hicieron? Mi amor, háblame. Mi amorcito, yo estoy aquí para ayudarte, mi hijo. Por favor, confía en mí, soy tu mamá. Mami. Mami. Te amo. Mami. Te amo, mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esther? 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 Acá. Mi amor, ¿qué sucede? Ese no es Oliver. ¿Qué? Es otra persona. ¿Qué hizo? Me vomitó encima. ¿Qué? Sí. Santiago, ¿qué no hizo esto? ¿Pero por qué dice eso? Porque nuestro hijo jamás haría una cosa así contra nosotros. El silencio en que esta madre ha mantenido la presencia de este hombre le está pasando la factura. Ahora presiente que él tiene que ver en todo lo que le está ocurriendo a Oliver. Y eso significa que su secreto debiera ver la luz de una vez por todas. Una mezcla de miedo e indefensión la dominan. Y si bien ha tomado providencias, necesita hacerle saber que su hijo está al margen de toda responsabilidad. Y por tanto, requiere que le explique cuánto de lo que le sucede es obra de su maldad. Esther ha buscado entre sus papeles el teléfono que este hombre le dejó y por la salud de su hijo ha determinado llamarlo de la manera que él le explicó. Vale decir que lo llame y que corte. Él se encargará de verla a la misma hora en el mismo lugar. Literalmente, esta mujer corre peligro. Santiago, en su condición de enfermero, ha decidido administrarle a su hijo una dosis de calmante recetado por su médico, entendiendo que con ellos lo mantendrá en calma mientras siguen buscando la respuesta a lo que realmente le sucede a Oliver. Este padre, aún ignorante del drama que vive su esposa con aquel hombre que la presiona y la acorrala, hace lo que está al alcance de sus manos y conocimiento para socorrer a su adorado hijo. Santiago ha sido víctima de la situación o ente extraño que se ha apoderado de su hijo. Esther acude luego de respetar las coordenadas que le entregó ese hombre a juntarse a la misma hora en el lugar señalado. Desde luego su acto es temerario, ya que si algo le sucediera, nadie sabría quién pudo haberle hecho daño. Como podrá ver, yo sí cumplo con mis promesas.
¿Se refiere a este lugar o a la situación de mi hijo? A ambas. ¿Por qué me llamó? ¿Quién es usted? Mi nombre. Eso ya lo sabe. Si usted tiene problemas conmigo, ¿por qué le hace cosas a mi hijo? Yo no tengo problemas con nadie. Yo solo sigo órdenes. ¿Sabe lo que le pasa a mi hijo ahora? A cada acción le sigue una consecuencia. Usted ofreció su vida a cambio de la de su hijo. Y no está cumpliendo. Usted está abandonando a su hijo. ¿Pero qué es todo esto? Dígame, ¿qué quiere que haga? Parece que no nos estamos entendiendo. Ya no hay nada que hacer. Es demasiado tarde. ¿Qué me quiere decir? Ya que usted no va a entregar lo que ofreció, será su hijo quien acompañe a nuestro jefe. Esther me perdonará, pero tengo que visitar a otros clientes. Buenas noches. Desesperación y sabiendo que su hijo está sumido en las profundidades de un acto maligno que ignora cómo enfrentar, ha decidido acudir a un sacerdote amigo, develándole parte de la verdad. ¿Esther? Francisco. Hola. Sabes que he estado pensando todo el día en lo que hablamos por teléfono y de ser como me contaste, estaríamos frente a un caso muy particular, la verdad. Mira que una presencia demoníaca no es para nada común. Ya, pero ¿qué tengo que hacer para sanarlo? No sé, tendría que verlo, pero para eso necesito que me cuentes más, que me des más detalle, no sé si está bien. ¿Sí? Él responde a su nombre, por ejemplo. No. No responde a su nombre. Es como si otra persona estuviese en su cuerpo. Me dijiste que lo iba a ver un doctor. ¿Y? Sí. Lo llevamos al doctor, pero no le encontró nada. Dejó un tratamiento con tranquilizante. Y bueno, como Santiago es paramédico, él ha estado haciendo el tratamiento. Ya, pero me imagino que este doctor les tuvo que haber dicho algo más concreto, les tuvo que haber dado algún diagnóstico, ¿no? No. Renunció a dar un diagnóstico. Lo único que dijo es que lo llevemos a un centro psiquiátrico. Yo llamé, pedí hora, pero me dieron para 15 días más. ¿Y usted, Santiago, tú, han orado en su presencia? Es que es imposible entablar un diálogo con él. Yo no sé si tendrá que ver, pero su pieza está muy fría. Cada día la siento más fría. A ver. ¿Es toda la casa o solamente donde está Oliver? Solo su pieza. ¿Podría ir a tu casa a ver a Oliver? Sí. Sí, claro que sí. ¿Y qué te dijo? Que necesita verlo para comprobar si una fuerza maligna se apoderó de él. Si eso fuera así, te das cuenta de lo que significa, ¿verdad? Sí. Por eso tiene que verlo. Yo no sé por qué pasan estas cosas. Pero lo que sí sé es que para que pasen, algo o alguien debió haberlo provocado. Ese debe ser Francisco. Oliver. Está en su pieza. Pasa. Permiso. Permiso. ¿Me pueden esperar afuera, por favor? Y sigan rezando con los rosarios que les di.
volver? Hijo. Hijo, ¿me escuchas? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, amén. Tome un asiento, por favor. Le voy a ser muy sincero. Nunca había visto algo así. Sin duda, Oliver está poseído. Así es que les recomiendo que traten de ir para atrás, pensar, recordar con quién estuvieron, qué fue lo que pudo haber pasado para que el niño esté en ese estado. ¿Y qué le puede pasar? Bueno, estas cosas, si no se detienen a tiempo, pueden cumplir sus objetivos, así es que yo voy a empezar las gestiones para el arzobispado y que el arzobispado lo pueda llevar al Vaticano y puedan traer a un especialista en exorcismo. ¿Qué? ¿Cuándo sería eso? Bueno, primero necesitamos los exámenes psiquiátricos, luego empezar las gestiones con el arzobispado para que envíen a un sacerdote aprobado por el Vaticano. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? De verdad, lo siento mucho. Miren, lo que puedo hacer por ustedes por mientras es dejarle este crucifijo con el que sometimos a la entidad. No pierdan la fe. Recen. Recen. Recen por su hijo. No sé si alguien va a creer lo que pasó mientras el padre oraba frente a Oliver. Estoy muy asustada, Santiago. Yo también. Creo que sé quién le puede haber hecho esto a Oliver. ¿De qué hablas? Hace mucho tiempo, no sé si te acuerdas, pero cuando yo estaba embarazada, la ginecóloga dijo que por mi enfermedad, por el lupus, nuestro hijo podía nacer muerto. Sí, sí me acuerdo. Yo me asusté mucho y dije muchas veces que la daría mi vida por la de él. Sí, yo hubiese dicho lo mismo. Bueno. Una noche que tú me avisaste que ibas a llegar tarde, vino un hombre muy elegante. ¿Qué quería? Me dijo que él sabía que yo daría mi vida por la de mi hijo. Y me habló de una empresa o
un jefe, no sé, no me acuerdo bien, pero hablaba de un jefe que supuestamente intercedería para salvar la vida de Oliver. ¿Que era médico? Eso pensé yo, pero me dijo que no, que solo era un funcionario de esta empresa. Y me agradeció que yo aceptara el trato de que su jefe intercediera para salvar a Oliver y se fue. ¿Y esta empresa hizo algo? No sé, nunca más lo vi. Hasta ahora, 15 años después, que vino a la oficina a verme para decirme, para cobrarme este supuesto acuerdo que yo había tomado con ellos. Eso me huele, Tea, que hiciste una especie de pacto. No, te juro que no, te juro que no. Pero este tipo lo dio por hecho. Y... ay, por eso tengo miedo. Yo lo llamé. Lo llamé y me junté con él. Y le pregunté si lo que le pasaba a Oliver era por culpa de ellos. Y me dijo que sí, que efectivamente, como yo no había respetado el acuerdo, su jefe había puesto los ojos en nuestro hijo. ¿En qué te metiste, Esther? Se lo quieren llevar, Santiago. Se lo quieren llevar y yo no sé qué hacer. La mandé a llamar porque estamos un poco preocupados por la ausencia de Oliver, por su enfermedad. La verdad es que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero él sigue empeorando. De todas maneras, tenemos fe en que los próximos días pueda mejorarse. Bueno, eso me deja un poco más tranquilo. Es que la ausencia de Oliver sería una pérdida irreemplazable para el equipo. ¿Hasta cuándo tenemos plazo para comprar los pasajes? Hasta el fin de semana. Santiago, enterado del personaje que acosa a su esposa y que ha puesto sus ojos en su hijo Oliver, está sumido en la preocupación. Ahora motivado más por sus instintos que por su conocimiento en la materia, requiere indagar por el nombre de esta suerte de mensajero que se ha apropiado de la mejoría de su hijo y que, al parecer, no descansará hasta que alguien entregue su vida a su jefe por el favor concedido. Apenas comenzó a navegar en el computador para encontrar alguna orientación respecto al extraño nombre con el cual se presentó ante su esposa, corroboró que este tiene directa relación con las almas que están destinadas a morar en el mundo de tinieblas, amparados por su afinidad directa o indirecta con el mal. La clave para quebrantar ese funesto destino es la que busca Santiago. Está tembloroso, nervioso y aterrado, ya que además comprende que la decisión tomada se indica a Oliver como su próxima víctima. Santiago. ¿Cómo te fue? Si el Oliver no se mejora antes del fin de semana, no va a poder ir al viaje. Amor, mira, yo estuve investigando y según lo que entendí, tú has tratado con un mensajero. ¿Mensajero? ¿Y eso en qué cambia lo que te dije? En que si logramos sacarlo del camino, este acuerdo se rompe. ¿Qué estás pensando? Tú me dijiste que sabes cómo localizarlo, ¿no? ¿A este Oti Garcel? Sí. Mira, ¿puedes decirle que quieres juntarte con él de nuevo? Sí, me dio un teléfono y lo llamo y no contesta. ¿Y cómo entonces? Es que lo llamo. Y después él aparece en el mismo lugar, a la misma hora en donde nos juntamos la última vez. ¿Y dónde fue eso? En las escaleras del edificio. ¿Por qué ahí? No sé. ¿Qué crees que haga? No tenemos opción. ¿Y al Oliver lo llevamos? No. No es buena idea.
está durmiendo ahora. Lo voy a amarrar a su cama. ¿Qué? Mira, no sé si es coincidencia o... pero Oliver, en otras culturas, significa ángel caído. Así que tú llama a Zeta Lotis. Llámalo. Esther y Santiago coordinaron el próximo encuentro luego que ella terminara su horario de trabajo en la oficina, ya que por sobre todo su presencia allí no despertaría la curiosidad de nadie. Ellos concluyeron que el lugar elegido tiene dos fundamentos. Uno, que nadie ocupa las escaleras a menos que exista una emergencia. Y dos, que en el séptimo piso las luces están malas y la oscuridad es el nido natural para que estos seres actúen. Ambos se atreven a enfrentar esos designios, ignorando que están en juego sus propias vidas. El único elemento que tienen para defenderse es el crucifijo que les dejó el padre Francisco. Pensé que ya no venía, Esther. Es él. Santiago, es un gusto conocerlo. ¿Me conoce? Dice que sabe todo de nosotros. Tendría que haberme dicho que no venía sola. Soy el padre de Oliver. Y haré lo necesario para que termine lo que usted le está haciendo. ¿Para esto me llamó? Quiero que lleguemos a un acuerdo. ¿Un acuerdo? A usted, Esther, definitivamente las cosas le entran por un oído y le salen por el otro. No hay nada que negociar. La suerte de su hijo ya fue sentenciada por mi jefe. Mira, desgraciado. Pobre de ti. Que le pase algo a mi hijo. Veo que no solo trajo a su esposa, también trajo un guardaespaldas. Un aguerrido padre. ¿Qué se supone que me va a pasar? Antes de enfrentar a este mensajero, si lograban amedrentarlo con el crucifijo, sus fuerzas podrían ser menoscabadas. Y es lo que para su fortuna ocurrió. Santiago había estudiado que si lograban sacar al mensajero, esa suerte de acuerdo o pacto se rompía. Y en tal caso, podrían evadir las consecuencias que ahora tenían en jaque a la familia. ¿Quieres que te traiga un vasito de agua? No, gracias. Voy a ver al Oliver. Amor, a lo despacio, no lo vayas a despertar. Sí. Esa noche fue literalmente macabra para este matrimonio. Habían actuado bajo supuestos
para enfrentarse a este hombre quien, al rechazar y trastabillar ante la presencia del crucifijo, encontró la muerte. Esther sabía que habían dejado a su hijo sedado y al acudir a su dormitorio se encontró con la dura realidad. Hicieron todo lo posible, pero llegaron tarde. Su hijo ya había partido. ¿Qué pasó? Oliver. ¿Por qué están así? ¿Qué? Oliver. ¿Estás bien, hijito? Sí. ¿Seguro, hijito? Ajá. A ver, déjame irte. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué hacen esta hora acá? ¿Se olvidaron que mañana tengo entrenamiento? Mi amor. ¿Pero qué pasó? Díganme qué es. Te amo, hijo. O sea, yo también lo amo, pero este ataque de amor, ¿qué? El regreso de Oliver a su verdadero cuerpo fue casi un acto milagroso. Así terminó para Esther esta verdadera pesadilla. Y para Santiago fue un darse cuenta que era capaz de arriesgar su vida por salvarla de su hijo querido. Ahora solo quedaba afrontar las consecuencias cuando el conserje encuentre el cadáver. Señor Esther. ¿Sí? Disculpe. Llegaron estos sobres. Son para su oficina. Gracias. Y con respecto al séptimo piso, está todo solucionado. Las iluminarias fueron todas reparadas. Todo bien. Qué bueno. Que tenga buen día. La explicación entregada por el conserje, si bien dio cuenta que todo funcionaba perfecto en las escalinatas, dejó más nerviosa y confundida a Esther, ya que era imposible que no se hayan dado cuenta del cadáver. ¿Qué habrá sucedido? Pensó. Por eso tomó la decisión de no ingresar a su oficina y cerciorarse personalmente de lo que sucedió con el cadáver. Esther ignoraba que esta obsesiva curiosidad podría incriminarla más aún. Necesitaba saber a qué atenerse. Y entonces se atrevió a bajar por las escaleras. A cada acción le sigue una consecuencia. Margarita, mamá, tienes que venir. ¿Qué estoy haciendo aquí? Son pocas las alternativas. No hay que ser especialista para darse cuenta que de esta noche no pasa. ¿Cómo es posible que pasen estas cosas si ella no ha presentado ningún síntoma previo? Es lo mismo que me pregunto yo. Margarita. ¿Cómo está, don Nicolás? Bien, es imposible estar mal en este lugar. ¿Qué te pasó? No te recuerdas. Cuando los médicos dicen que van a hacer todo lo posible, el escenario es delicado. Pero hay algo que usted sabe, y yo no. ¿Qué tipo de riesgos tiene esta intervención? El rango es muy amplio, incluso la muerte.